¿Qué tal, ah? Impresionante, Natalia López. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Un viaje en cuánto? ¿En unas cuántos segundos para hacer 27.000 años luz y llegar hasta fotografiar un agujero negro? Pero ¿cuántos años de trabajo también, ah? Lo que acabamos de ver se llama Sagitario A estrella. Es el corazón de la Vía Láctea, de nuestra galaxia. Es el agujero negro que logró fotografiarse hoy día y que ha generado un revuelo científico y tecnológico de proporciones. Una tarea gigantesca. A ver, tratemos de explicar un poco cómo se logró esa imagen. A ver, esta imagen que estamos viendo acá significó el trabajo de 300 científicos, entre los que hay chilenos y entre los que el norte también de nuestro país ha jugado un rol protagónico con los observatorios que hay para ver qué hay más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. Estamos viendo ahí los diámetros de la Tierra, que son, ahí está en magnitud, para que ustedes se hagan una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de este agujero negro, que equivale a 4 millones de estrellas como el Sol. Ahí está el diámetro de la Tierra, 12.742 kilómetros, vamos al del Sol, muchísimo mayor, más de 1.391.000 kilómetros de diámetro, pero atención con este agujero negro. Mira, ahí está la magnitud. Sagitario A estrella, 63 millones de kilómetros de diámetro. La Tierra es nada al lado de ese agujero negro. Es increíble y les decía yo, es un descubrimiento científico, pero también tecnológico tremendamente potente, porque para que se hagan una idea, esto no lo inventé yo, se lo escuché a un científico, es como que algo del porte de mi celular lo pongamos en la Luna, en la superficie de la Luna, en ese diámetro. Perdón, no, mentira, no está la Luna, está la Tierra. Que lo pongamos en la Luna. Y desde la Tierra logremos fotografiarlo perfectamente. Eso es lo que se ha logrado hoy día, para que se entienda el trabajo que hay detrás de estos observatorios. Y con una dificultad adicional, en movimiento y alta velocidad. Exacto. Hay varias referencias que se han hecho para que ustedes logren dimensionar de lo que estamos hablando. También se hace el paralelo, por ejemplo, que es difícil, tan difícil de fotografiar como un niño corriendo en la oscuridad, en la noche, porque hay movimiento y es eso entonces lo que logran captar estos telescopios ubicados en los 5 continentes de nuestro planeta Tierra. Es bien interesante porque además hoy día yo aprendí algo, Natalia. Tampoco es algo que yo sepa, sino que me lo contó también un especialista, de el color de eso. Dice, ¿se ve así realmente? Y en realidad, bueno, así se vería potencialmente, porque lo que son estos, lo que viajan son ondas, y las ondas no se pueden ver. Entonces son los radiotelescopios los que captan estas ondas, y la concentración de aquella se transformaría en, si le colocamos un color, se transformaría así. Si fuese una gama de grises, se vería con una gama de grises, pero no necesariamente tiene que ser de ese color. Absolutamente. Ahora, es un agujero negro porque en el interior no sabemos lo que hay. Eso no ha sido posible descubrir por la ciencia, y lo que observamos, esta estela que dices tú, es justamente lo que rodea al agujero negro por la cantidad de gravedad que tiene. Toda esta explicación la hizo mucho mejor Sebastián Valdés en la siguiente nota. Los invito a verla. Tiene más de 4 millones de veces la masa de nuestro Sol y su tamaño supera los 60 millones de kilómetros. Es Sagitario A, el agujero negro supermasivo de la Vía Láctea, la galaxia donde usted y yo vivimos. En la imagen podemos ver una región oscura central, que es el agujero negro, rodeado de luz de gas extremadamente caliente. This is a very important step towards understanding the role of gravitational forces and also the supermassive black hole in our own galaxy. El estudio de estos objetos confirma hasta el momento que nuestro entendimiento de los agujeros negros es la precisa, ¿sí? Es decir, que está descrito por las ecuaciones de Einstein, que son las que deberían de describir objetos así de densos y masivos. La imagen fue producida por el equipo internacional del Telescopio Horizonte de Eventos, que tiene observatorios en varios países del mundo, dos de ellos en el desierto de Atacama, en Chile. Esta serie de telescopios que une el consorcio ETH, Event Horizon Telescope, hacen que las observaciones de los distintos telescopios se pueden después analizar como si fuera un gran telescopio. Este mismo equipo reveló en 2019 la imagen del otro agujero negro que conocemos, el M87. La importancia de Sagitario A es que está en nuestra galaxia y mil veces más cerca, pero podría ser un peligro para la Tierra.
Un descubrimiento que nos afecta a nosotros como humanos. No es que nos vaya a tragar el agujero negro, estamos muy lejos, no es muy activo, pero sí que va a influir en cómo evoluciona nuestra galaxia, en cómo envejece nuestra galaxia. Sagitario A se encuentra a más de 26.000 años luz de distancia, así que tranquilidad, no nos va a pasar nada. Pero como lo podemos ver con tanto detalle, ha sido descrito como el inicio de una nueva era en la física de los agujeros negros.